Y aquí está doña Dina, que lo trajimos a consentirse. Toda una reina. Por ser el día de la madre. Y esto apenas comienza. Esto solo es un comienzo, arreglándose para el día de mañana. Para lo que hace miedo es para aclarar por qué lo que circula en el medio de comunicación es falso, ¿no? Entonces han logrado o ha servido. Bueno, vamos a orar. Pónganse en pie los que están sentados. Vamos a extender las manos declarando una bendición especial por las madres y por los cumpleaños de este mes de mayo. Así que me gustaría que extiendan su mano. Vamos a declararles bendición, largura de años, dice la palabra, que en sus manos todo lo que toquen sea prosperado. Amado Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia dándote las gracias por un día de la madre más que estás con nosotros. Señor Jesús, gracias por tu misericordia, por tu bendición, por tu amor, por todas las maravillas que tú nos das. Amado Dios, en esta mañana te doy las gracias porque el mes de mayo es un mes muy especial en el cual tú, Señor amado, en tus planes estaba que los cumpleaños naciesen en este mes, los que están presentes en esta mañana, Señor amado. Bendice sus vidas, yo te pido para ellos largura de años, salud, misericordia, tu provisión a cada instante. Mi Dios amado, bendiga a cada uno, Señor, de los compañeros, comenzando por nuestra pastora. Y nos sorprendieron a mi madre y a mí con estos lindos obsequios. Gracias a mis nietas y gracias a la nieta de mi mamá, que la sorprendió con este regalo. Porque me siento honrada, bendecida por ustedes. Créanme que es un amor que Dios pone, es un amor de verdadera madre. Amén. Que Dios pone. Amén. Para ustedes. Amén. Los amo con todo mi corazón. La verdad que lo que se aferra el día de hoy es verdad. Es que cuando estoy durmiendo inmediatamente se me vienen caras, se me vienen caritas de las mujeres, de los hombres, de los niños. Inmediatamente yo me arrodillo, Señor, si alguien puede pasar algún peligro, guárdalo, por favor, protéjalo. Porque yo no soy nadie, pero usted sí. Antes se puede orar a Dios. Amén. Es un amor de una mamá. Amén. Amén. Sí. Nos sentimos. Sí, nos sentimos amados, ¿sí o no? Amén. Amén. Dios la injusticia de muchos pastores que se llamaban ser pastores. Yo sé que aquí hay gente que perteneció a un ministerio, ahora está en este ministerio, pero desde nuestra madre Estela, Dios se le presentó en un momento a Jeremías y le dijo a Jeremías que él iba a ir por las ovejas, Dios mismo iba a ir por las ovejas descarriadas y por las ovejas lastimadas, y le dijo que él los iba a llevar a un lugar donde eran delicados pastos y donde habían aguas mansas, y él le dijo que iba a levantar como pastor a su siervo David, pero antes de eso le dijo, yo le daré pastores. Thank you.
con la gente de la iglesia. Y por eso estoy tomando un poquito más de tiempo. Yo les amo también a todos ustedes. No le pregunto a la pastora quién es que más ama, porque no quiero dejarlo a ustedes un poquito allá. Pero yo creo que es obvio, ¿verdad? Le amamos a cada uno de ustedes. Le amamos a cada uno de ustedes y muchas gracias, ¿verdad?, por dejarme a mí también ser partícipe de su familia, partícipe de ustedes mismos. Y sé que cada uno de ustedes también ora por mí. Yo también oro por ustedes porque es el mandato, los unos por los otros. Aquí nadie es mayor, nadie menor, los unos por los otros. Vamos a orar por la pastora y que así como usted la bendijo, levante su mano en dirección a ella, así, miren, así, como que usted está bendiciéndola para abajo, así, en dirección a la pastora. Y yo quiero que sea una oración de espíritu. De espíritu, que usted se conecte al espíritu y le diga al Señor, y usted pueda ver en el espíritu las bendiciones siendo derramadas sobre la vida de nuestra pastora. Primeramente, darle gracias a Dios porque Él fue el que nos escogió a nosotros y Él no, también nos escogió pastora a nosotros. Fue Dios que nos puso por pastora a la pastora este. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la vida de nuestra pastora. Bendecimos la vida de tus hijos. Padre, oramos para que los cielos se abran. Oramos para que tu respaldo permanezca sobre ella. Oramos para que el ministerio de ángeles sea multiplicado sobre la vida de la sierva. ¡Que vive! ¿Qué le parece la comida, doña Din? ¿Está rica? Sí. Mira, si me la dicha, ahora sí me la dicha, me la comida. Que Dios te regale vida. Perla de los humanos. Esa otra. ¿Por qué? Porque no son de aquellas que dijiste. Pero no se gasta tan rápido. Te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ha ha ha!
aprende, se aprende. Mira, mira, esto es del espíritu, prendela que la apague. A ver, un chuletudo que venga a soplar y que le encienda. Mira, mira. Saben, queremos tomar una 5, 4.